artefacto que los cracks usarán en sus zapatos cambiará el fútbol para siempre. Este pequeño artefacto ha sido oficializado por la FIFA para utilizarse en partidos y llegó para cambiarlo absolutamente todo. Estos son algunos de los clubes o selecciones que oficialmente ya usan este revolucionario artefacto, pero sobre todo increíble. Para nada estamos hablando de algo que es improvisado, gambetero. Este artefacto se llama Player Maker. Entró al mercado en 2019. Desde esa fecha, la FIFA estuvo analizando si se podía utilizar oficialmente en partidos y recientemente se ha aprobado. Y es que sus funciones son increíbles y revolucionarán a todo aquel crack que las use. Este artefacto se utiliza en los botines y no se usa uno solo. Son dos para que se ponga en cada uno de los botines y esto es crucial. Es importante que vaya en cada pie porque lo que hace el Playmaker es medir las acciones de juego de cada futbolista. A simple vista se ven solo correas ajustables al botín, pero en cada una de esas correas trae un sensor inteligente de movimiento, el cual ayuda a reportar cada movimiento a 1000 veces por segundo. Este sensor está construido con un giroscopio. Esto quiere decir que gira a una gran velocidad sobre un eje para que cualquier alteración en la inclinación o cualquier rotación arroje un movimiento de precisión. Es crucial que se tenga la correa en cada pie, porque cada pie arrojará información diferente. Lo que hace específicamente este artefacto es obtener métricas detalladas de tu fútbol y rendimiento. Puede medir a qué velocidad le pegas al balón, cuántos toques de balón das durante el juego, cuántos segundos retienes el balón antes de cada pase. Esto funciona un poco como el chaleco que se ponen abajo de las camisetas los futbolistas, pero esto es específicamente en tus pies. Este aparato monitorea la actividad interior y exterior. O sea, desde los toques de balón hasta la velocidad con la que corres, pasas o golpeas el balón. No necesita Wi-Fi o GPS para recolectar los datos. Lo único que necesita es Bluetooth para sincronizar los datos a través de la app que se baja en el celular. Y ahí podrás ir comparando las estadísticas de que tengas de un partido a otro, de un entrenamiento a otro. Incluso, el Manchester City es el club que aceptó empezar a usar este artefacto antes de que se hiciera oficial por la FIFA. Y lo utilizaba únicamente en entrenamientos, porque en partidos no se podía. Ayudando a recopilar los datos de cada jugador, ver cuántas veces toca el balón en su pierna débil, si necesita pegarle con más fuerza o incluso si retiene mucho el balón. Te dice cuántas veces cambiaste dirección, cuándo corrías con el balón, el cambio de velocidad que hiciste o hasta los dribles que llegaste a hacer. Los datos de la app se basan en la edad y en el género, para así ir creando la base de información de cada jugador, arrojando en la app puntuaciones que rondan entre los 40 y 99 para cada habilidad. Este artefacto tiene dos versiones, una es la versión para mujer y el otro versión hombre. Siendo una más delgada que otra, es importante que sea muy ajustable a tu botín para que arroje las medidas detalladas y cada jugador o jugadora pueda llevar su información 100% específica. Ahora, esto se podrá usar en los partidos y todo será muy diferente, gambeteros. Evidentemente, no es el mismo desgaste y rendimiento el que hace en un entrenamiento al que se hace en un partido. Esta app puede ser utilizada por cada futbolista, pero también cada equipo tiene la posibilidad de ver todo ese rendimiento detallado de cada jugador, ver el plan táctico de cuántas veces se pasaron el balón y a qué velocidad, arrojando incluso un video de cómo fue el parado táctico. Todo esto a través de inteligencia artificial que tiene este artefacto. Todo está desglosado para que cada equipo o jugador tenga la información precisa para mejorar. Estos detalles hacen que el futbolista se vuelva un atleta porque está cuidando cada detalle para convertirse en uno de los mejores, cambiando el fútbol para siempre.